Muy buenas noches, bienvenidos a la noche más mágica del año, a la noche del Día de Reyes que vamos a vivir con ustedes aquí en Navarra Televisión con Carolina Larrán. Buenas noches, Carol. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches a todos. Como bien dice Carlos, Navarra Televisión va a acercar hasta todas vuestras casas la cabalgata de Reyes Magos de este año de Pamplona. Sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, ya están aproximándose hasta donde estamos nosotros colocados. Vamos a vivir el minuto a minuto de esta cabalgata que ya nos tienen preparados desde la asociación de la cabalgata de Pamplona. Los saludos a todos los que la están viviendo en sus respectivas localidades. Nosotros vamos a vivir la de Pamplona, la más importante de Navarra, y vamos a intentar llevar hasta todas las casas, Carol, esa ilusión de esta noche, ¿no? Eso es, y ese gran ambiente que hay aquí alrededor nuestro, ya la gente llevaba varios minutos esperando a que llegara toda esta comitiva de la cabalgata de Reyes de este año, ¿verdad, Carlos? Ojo a toda la gente que ya está preparada, la pamplonesa, como siempre, abriendo esta comitiva real de los Reyes Magos de Melchor, Gaspar y Baltasar, que van a ser los últimos en llegar. Se calculaba que unas 150.000 personas iban a estar por las calles de Pamplona en esta tarde. Tarde-noche fría, hay que decirlo, pero fría, bueno. Fría pero mágica. Habitual en Pamplona esta temperatura. Vamos a ir viendo poco a poco a toda esta comitiva. Vamos a repasar rápidamente, Carol, todo lo que vamos a tener, todo lo que nos viene ya por aquí detrás, porque lo estamos viendo, ha pasado ya la pamplonesa por este punto. En la Plaza de los Fueros, vamos a decirlo, es, donde estamos situados, eso es. Y después de la pamplonesa, ¿quién viene? Pues la cabecera del cortejo con estandarte, cornetas y banderas. Luego llegarán los caballistas, pasarán por aquí dando la bienvenida también a esta comitiva. Y después, seguiremos pues con el heraldo, sus acompañantes. Eso es, luego tendremos la banda de cornetas y tambores. Y después de ellos, algo que a mí me gusta mucho, los buzones reales. Los buzones reales para que los más rezagados puedan, bueno, pues eso, dejar sus cartas. Rápidamente contamos que vendrá la carroza con los carteros reales. Las dromedarias reales. La carroza de Belén con la coral de Reniega. El transporte aéreo de regalos. Los magos de Navarra. La fábrica de juguetes. Las burbujas mágicas gigantes, novedad por cierto este año. Eso es, carroza de los juguetes después. Los pasteleros de los roscones. Los abanderados italianos. Luego tendremos la carroza del emisario con cabo de guardia y centinelas. Después de ella, la carroza Jaima con grupo de danza oriental. Y antes de los reyes llegará la caballería con escuadras y bandas reales de sus majestades. Luego ya vendrán sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos esperando a verles a los Reyes Magos, a Melchor, Gaspar y Baltasar, para cerrar con los Magos de Fuego, también habituales en esta cabalgata de Pamplona, en esta cabalgata que vivimos todos los años desde las calles de Pamplona. ¿Buscamos algún prota infantil? Te Venga, dejo que vayas a buscar a alguien. Algún peque por ahí, a ver si está nervioso o no, porque oye, el día lo merece. Sí, ¿vale? Mientras tanto, vamos viendo que va avanzando poco a poco esta cabalgata mientras buscamos alguno de los protagonistas infantiles que ya están desde los rinconcitos. Bueno, pues ahí vemos cómo están los caballos, que por cierto este año estrenan indumentarias, estrenan esas gualtrapas que el año pasado, bueno, pues no se pudieron utilizar, pero que este año, bueno, finalmente han llegado a tiempo y se han podido utilizar. Primeros pasos de esta cabalgata que, como decimos, se va a culminar con Melchor, Gaspar y Baltasar, se va a culminar con los Reyes Magos de Oriente, que estarán definitivamente en las calles de Pamplona. Nos vamos a ir rápidamente con nuestra compañera Carol, nos vamos a acercar poco a poco hasta los niños, hacia todas estas vallas que, bueno, pues que ya están recogidas en este caso y guardadas para que nadie se haga daño. Y ahí están, Carol, los más pequeños, ¿no? Aquí estoy preparada ya para hablar con estos cuatro chicos, tres chicos y esta chica tan guapa que están aquí conmigo. ¿Cómo te llamas? Julián Atondo. Julián, ¿cómo vives tú esta cabalgata? ¿Qué es lo que más te gusta? Cuando vienen los Reyes Magos. Cuando vienen los Reyes Magos, claro. ¿Y cuál es tu rey mago favorito? Melchor. Melchor, muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Joel. Joel, ¿tu rey mago favorito? Melchor. ¿Melchor también? Mira, y aquí el más pequeño de todos los que están aquí ahora, ¿cómo te llamas tú? Galder. ¿Y tu rey mago favorito cuál es? Melchor. Melchor también, muy bien. ¿Y esta chica tan guapa, estás nerviosa? Sí. ¿Cómo vives tú esta noche? ¿Te vas pronto a la cama? No. ¿No? Pero hay que irse pronto a la cama. Sí, pero siempre espera hasta el último momento. ¿Y quiénes de los que estáis aquí, de vosotros cuatro, ha sido bueno este año? A ver, ¿quién? Yo. ¿Tú has sido bueno? ¿Te van a traer las cosas que has pedido, tú crees? Sí.
Bueno, a ver si es verdad, ¿eh? Hoy pronto a la cama los cuatro, ¿vale? Para que puedan venir los Reyes Magos a dejaros lo que hayáis pedido o no, depende de si os lo merecéis o no, ¿eh? ¿Vale? Ah, ya sabéis, a la cama prontito. ¡Carlos! Cuéntame, ¿qué hay por ahí? ¿Con quién estás, Carlos? Estamos con más protagonistas, con el emisario real que está aquí conmigo en medio de la cabalgata. Emisario, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cuál es la misión del emisario real aquí en la cabalgata de Pamplona? Pues yo creo que es el anunciar la venida de los Reyes Magos, eso es lo más importante. Estaríamos hablando con los más pequeños, ¿qué le dicen? ¿Qué van a pedir a los Reyes? Bueno, lo primero que nos piden son caramelos aquí en la cabalgata, porque son niños. Pero todos tienen la ilusión de recibir aquello que han pedido y estoy convencido que lo van a tener. ¿Hay caramelos para todos o no? Sí, y de sobra además. Y esta noche va a ser mágica también para vosotros, esta ¿no? noche es la mejor del mundo. Esta noche la recordarán siempre. Bueno, no solamente los pequeños, sino también los mayores. Os vamos a dejar que avancéis, que tenéis una noche bastante ajetreada por delante. Muchas gracias. Y para ti te hemos traído un regalo muy importante. Un regalo muy importante para mí. No, no lo tengo aquí. Ah, o sea, yo solamente te puedo dar en lugar de caramelos ilusiones. ¿Quieres unas pocas? Unas pocas ilusiones. A ver, que me las quedo yo por aquí. Me quedo con las ilusiones. Gracias, emisario. Adiós, adiós. Ilusiones, que es nuestro regalo de este año. Poco a poco, Carol, va avanzando esta cabalgata, ¿eh? Así es, poco a poco va avanzando. He pasado por aquí algunas de las partes que forman esta cabalgata. Carlos, yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo vives la noche de hoy? ¿Te vas pronto a la cama, no? ¿Te pones nervioso? Yo me voy pronto a la cama. Me voy pronto a la cama y antes de irme a la cama lo que hago es poner las zapatillas, que hacen muchos niños, ¿no? Pues yo también lo hago. Pero digo yo, dejas las zapatillas, pero dejarás también algo de comer para que puedan sus majestades los Reyes Magos, bueno, pues tomar un aperitivo para coger fuerzas. Un poquito de agua. Agua para los dromedarios y tal, porque yo creo que comen ya mucho. Entonces, para que no se les llene el cuerpo, yo les dejo un poquito de agua y va que chuta, que si no, no llegan a todas las casas, hombre. Sí, ¿no? Ya, eso sí que es verdad. Si en todas las casas les dejan algo de comer, luego entraremos con lo de si ha sido bueno o no este año. Claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Oye, igual nos acercamos un poquito por allá porque tenemos a más gente. Te dejo que te vayas tú y luego seguimos por aquí porque hay mucho ambiente, ¿no, Carol? Un montón de ambiente por aquí y vemos a todas estas chicas. Hola. ¿Cómo te llamas? Sayoa. Tú estás aquí preparada para tocar. Bueno, ¿cómo vives la cabalgata de Reyes? Ah, pues bien, con ilusión. ¿Cuánto tiempo ensayáis? Porque digo yo que esto habrá que prepararlo. Es una cita muy importante para todos los niños de Pamplona. Sí, pues no sé, pues un mes o así, tampoco mucho, ¿eh? ¿Se pasan nervios o no se pasan nervios? Sí, un poco sí. Sí, se pasan nervios. Con tanta gente. Sí, porque al final se está viendo un montón de gente. Carlos, cuéntame. Me dejas que me avance un poquito, Carol, si quieres, que está aquí todo el grupo, vamos a grabarles a todos y me voy a ir hasta aquí, hasta el inicio. Estamos aquí en Navarra Televisión, yo creo que unos golpecitos para animar un poco la cosa, que os veo un poco callados. ¿Quién es el jefe aquí? A ver, vamos a decirle al jefe, jefe, a la de tres el Jingle Bells, ¿o qué? Venga, una, dos, a ver, vamos a tener que esperar un poquito, Jingle Bells. Estamos aquí en Navarra Televisión montándola. Ahí está el Jingle Bells, hombre. Qué fácil esto, de llevar el ritmo. Es fácil, es fácil. Sobre todo ellos. Oye, una noche muy bonita para vosotros también, ¿no? Para nosotros emocionante. Ver a los pequeños es lo mejor del mundo. Las caras que se ven desde aquí tienen que ser impresionantes de la emoción que traen todos, ¿no? Eso no se puede explicar. Oye, pues nada, os dejamos aquí con todo el ritmo para que sigáis amenizando la cabalgata, ¿de gracias, acuerdo? Hasta vosotros. Gracias. Hasta luego. Ahí están, con todo el ritmo del Jingle Bells, poniendo el ritmo a la Navidad también. Desde Navarra Televisión, que estamos animando también esta cabalgata, vamos a verla toda, vamos a ver a todos los protagonistas y también a los más pequeños, porque Carol está ya por aquí con protagonistas, ¿no? Con los más pequeños de la casa. Aquí estoy con otro grupo de niños y de niñas. Oye, vaya ritmo que tienen, ¿verdad? Sí. ¿Os gusta la cabalgata o no? Sí. ¿Y cuál es vuestro rey favorito? A ver. Pues, a mí, Melchor. Melchor, vale. ¿Y qué habéis pedido a los Reyes Magos? ¿Quién me cuenta? Cuéntamelo tú. Tres muñecas.
Vale, no porque haya sido buena, sino porque se puede comer, entonces, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ya veo. ¿Y esta noche pronto a la cama, o qué? Sí. ¿Habrá que dejar algo de comer a los Reyes Magos? Sí. ¿Qué les dejas? Leche y galletas. Anda, qué bien. ¿Y se lo comen todos siempre? Sí. Fíjate, qué bien. Eso es que vienen con hambre. Bueno, pues vamos a continuar viendo toda esta cabalgata, que aquí hay un ritmo increíble. ¿Verdad, Carlos? Vamos a continuar porque estamos ya metidos en jaleo, en harina de esta cabalgata, y vamos a hacer una panorámica hacia el fondo para que veáis que ya se está acercando, para que veas, Carol, que ya se está acercando lo más importante de la cabalgata. Poco a poco vamos avanzando. Ahí vemos la carroza con los carteros reales, la primera carroza que llega en la cabalgata, y ya un poquito detrás empezamos a atisbar los momentos importantes de esta cabalgata. Eso es, después veremos a las dromedarias reales. Hay que decir que la dromedaria de Melchor se llama Vazca, la de Gaspar Rubia y la de Baltasar Pasolarlo, para que todo el mundo lo sepa. Vaya ritmo que trae toda esta gente, la gente que se acerca, como no, para traer y para ver, para traer los más pequeños y para ver esta cabalgata de cerca. Y poco a poco, bueno, pues que esos caramelos también van cayendo, lo estamos viendo al fondo cómo caen esos caramelos, que, bueno, pues llegarán a los más pequeños de la casa. Ahora que nos dejan un respiro, fíjate qué bonito todo. Vamos a intentar hablar con más gente que tenemos por aquí, porque lo están viviendo en primera persona y de manera pues intensa todos los niños y las niñas que se encuentran, que creo que, Carol, ya estás con algunos, ¿no? Estoy aquí con mi amigo que se llama... ¿Cómo te llamas? Muta. ¿Cómo? Muta. Oye, ¿te gusta esto a ti de la cabalgata, Lucas? Sí. ¿Sí? ¿Es la primera vez que vienes? ¿Has venido más veces? No, este no reyes viene, no reyes. ¿Y quiénes son los reyes? ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? A ver si nos lo sabemos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Ah, pues sí que te lo sabes, ¿eh? Además, muy bien. ¿Les has pedido muchas cosas o no? No, tiene un tote pequeño. ¿Y tú crees que te lo van a traer? Sí. Ah, vale, a ver si es verdad, ¿eh? A ver si es verdad. ¿Tú cómo te llamas? Elena. Elena, tú que ya eres más mayor, ¿cómo vives la noche de Reyes? ¿Te gusta la cabalgata? ¿Cuál es tu momento o tu carroza favorita de la cabalgata? La de Melchor. La de Melchor. Bueno, vemos que Melchor triunfa bastante entre los más pequeños. ¿Y por qué Melchor y no Gaspar? Oye, ¿has escrito la carta? Sí. ¿Sí? ¿La has escrito? ¿Y la has echado? Sí. Claro. Sí. Muy importante para que así los Reyes Magos sepan lo que cada uno de nosotros queremos, ¿verdad? De hecho, ya estoy viendo por ahí a lo lejos a esas carteros reales que forman parte de la cabalgata de Reyes. Estamos aquí en este paroncito, por eso lo estamos viendo todo más callado, bueno, pues porque en los diferentes tramos del recorrido, bueno, pues los Reyes Magos se tienen que parar a saludar a la gente, y por eso, bueno, pues toda la cabalgata tiene que hacer ese parón. Yo voy a aprovechar este parón también. Mira, te voy a enseñar, Carol. Cuéntame, lo que he pedido yo, que me lo he traído aquí guardadito para dárselo luego a los Reyes. ¿Has escrito la carta de los Reyes? He escrito una carta. ¿Y no la has echado todavía, Carlos? No la he echado todavía. Mi carta es muy austera. Yo soy muy austero y, bueno, y mi carta ver, es muy austera. A ver, mira, enséñame. Es mi carta a los Reyes Magos. Cuatro cositas sí, he pedido. Nada, si ya te mira, conozco, tú no mira, pides nunca nada. Te la voy a enseñar un poco. A ver. Mira. A ver. Pero es, Carlos. Nada, cuatro cosas, como puedes ver. Carlos. ¿Pero no crees que te has pasado un poco? ¿Tú crees que me traerán todo o no? Oye, por favor, pero si has pedido hasta un CD de las Spice Girls, ¿estoy sí, viendo? Sí, eso me ha ayudado nuestra compañera Ollane Garzaron, que me lo ha recomendado, entonces digo, pues lo voy a pedir también. ¿Tú pero crees que no me sé lo traerán si te van o no? A traer todo esto, porque no. Este año, Carlos, tengo que decirte que no ha sido bueno del todo, ¿eh? ¿No ha sido bueno? Es que has pedido muchas cosas. Bueno, no oye, yo cosas, por lo menos Carlos. Lo intento. Mira, le voy a decir a este niño, ¿se lo das a los Reyes de mi parte? Esta es mi carta, ¿se la das a los Reyes de mi parte? Sí. Toma, cógela. Y luego cuando venga Melchor se la das, ¿vale? Sí. De mi parte. Dile que soy Carlos, de la tele. Sí. ¿Se la vas a dar? Sí. Oye, ¿y tú qué les has pedido? Tiene un tote pequeño. Ya nos lo ha contado ahora, sí, ¿verdad? Sí, te lo has contado. Vale, pues ya está. Si se lo has contado a mi claro. compañera, ya está. Esa es mi carta. Yo se la dejo ahí y yo creo que colará. Algo por lo menos me traerán, ¿no? Hombre, espero que de las 150 líneas que has escrito, una... Bueno... Sí que te harán caso, Carlos. Que no sea por no pedir, que no ¿no? sea por no pedir, efectivamente. Vamos a hacernos, si te parece, Carol, sí. aprovechando este parón,
una rondita por aquí, porque hemos hablado con los pequeños, pero yo me gustaría hablar también con alguno de los mayores. Hay que hablar con los mayores, porque esta noche es mágica también para los mayores. Te voy a contar un truco que este año no se da, pero el truco de los paraguas al revés se lleva mucho en la cabalgata. Ah, creo que ya sé para qué. Sí, para hacerse con caramelos, que no estamos viendo muchos, por cierto, de momento. Claro, es que han caído pocos por aquí, por no decir ninguno, bueno, de en cuanto vayan llegando ya cogeremos. Pero bueno, vamos a ver si hablamos con algún mayor. Yo aquí a la aventura un poquito. Venga, a ver, mira, no a ver. Vamos a ver si, por ejemplo, los pequeños están disfrutando y también los mayores. Señora, buenas noches. Buenas noches. Aquí a disfrutar también en primera línea. Hombre, claro, con la nieta. Pero nos ponemos en primera fila por la nieta o por ver también usted aquí la cabalgata. Por las dos cosas. Sí. Hombre, claro. La segunda niñez. Oye, ¿cómo se llama ella? Adriana. Adriana, ¿te llamas? Dile sí. Venga, dile, ¿cómo te llamas? ¿Qué les has pedido a los reyes? A ver. ¿Qué? Un patinete azul y rojo. A ver, que me lo chiva la abuela. Un patinete azul y rojo. Sí. Un patinete de color azul y rojo. ¿Qué creéis? ¿Lo van a traer o no? Sí, porque se ha portado muy bien. ¿Y la abuela qué ha pedido, ya que estamos aquí? Sorpresa, la abuela sorpresa. Sorpresa, o sea, lo que quieran los reyes. Lo que quieran los reyes. ¿De quién somos? Yo siempre de Gaspar. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Más guapo o qué? Pues no lo sé por qué, pero de siempre. Sí, ¿no? Pues a ver si hay suerte y le traen lo que ha pedido. ¿Usted de quién es? ¿De Gaspar, de Melchor, de quién? Melchor. Melchor, ¿y qué le hemos pedido a Melchor? Pues, como quiera, lo que él quiera, mejor, sí. Lo que él quiera, sí. Qué fácil aquí estas peticiones. Pedir un Mercedes, un avión, pero no mucho, demasiado. Mejor ponérselo un poquito más fácil, ¿no? Tiene esto. Oye, ¿cómo se recibe en casa a los reyes? Porque hemos contado mi compañera Carol y yo cómo le recibimos, pero vosotros, ¿cómo le recibís en casa? Ponemos a la noche las zapatillas en el sofá, turrón, coñac y muchos regalos para ellos. Lo del coñac igual les pierde un poquito, ¿eh? No sé yo. Pero les gusta. Sí. ¿Sí? Lo hemos comprobado que les gusta. Eso es, sí. Bueno, pues a ver si hay suerte. Y el Mercedes no, pero por lo menos salud que le traiga. Salud y amor, ya está. Eso es, ya está. Eso vamos a pedir para todo el mundo. Salud, Carol, y amor pide, salud, ¿verdad? Y amor y no sé, y dinero un poco también, ¿no? Bueno, pero que con la salud y con el amor hay que conformarse, Carlos. Ya sabes que yo no me corto, que no sea aquí por sí, no pedir, ya, ¿no? Sí, ya, haces un anuncio, en fin. Bueno, seguimos viendo que esto continúa parado, pero claro, es que, mira, si antes lo digo, antes hombre, empiezan. Estaban esperando a tu señal aquí para volver. Bueno, vamos a ir girando para que veáis toda la gente que está aquí preparada a nuestras espaldas. Ya decimos, cientos de miles de personas por las calles de Pamplona. Nosotros recordamos que estamos aquí en la Plaza de los Fueros, viendo toda la cabalgata a su paso por estas primeras calles y la emoción también de los más pequeños. ¡Mira por aquí, Carlos! ¿Quién? ¡Uy, los carteros reales! ¡Vas pero tú o voy yo! Buzones. ¡Venga, vas voy, tú voy yo! Ellos. ¡Venga! ¡Suerte, Carol! A ver, a ver. ¡Hola, hola, 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 hola! A ver quién me hace caso por aquí. ¡Hola! Dígame. Oye, pero que es que, mira, venía a consultarte una cosa. Dime. Que es que este año no me ha dado tiempo a echar la carta, entonces no sé hasta cuándo tengo de plazo para poder escribirla y echarla. Bueno, pues tienes plazo hasta ahora. Yo soy hasta la última ahora. Opción. Sí. Ya, pero es que no tengo escrito, pero igual puedo meter la mano y cojo alguna de por ahí a ver si me sirve. Es que los pobres niños sí no se quedarán sin regalos. Ya, también tienes razón. Ah. Oye, ¿y este año los niños han escrito muchas cartas o cómo? Muchísimas, muchísimas. ¿Sí? Sí. ¿Mucho además trabajo, entonces? Sí, mucho trabajo, pero yo creo que los reyes están contentos porque han conseguido reunir bastantes regalos y creo que va a ser un buen reparto. O sea, este año los reyes vienen cargados, ¿nos dices? Yo creo que sí. Ay, qué bien, qué nervios y qué bien, ¿a que sí? Eso es. Venga, te dejamos que continúes, que muy sé bien. Que hay muchos niños que quieren echar por aquí eso su carta. Es. Vale, gracias. Venga, buenas noches. Pues ya hemos visto, este buzón real dice que va repleto sí. De cartas. Sí, muy bien, eso es. Que la gente sigue escribiendo en papel, que nos alegra mucho y siguen siendo fieles a las tradiciones. Primera carroza de esta cabalgata. Con los carteros reales. Se desata el entusiasmo porque llegan los primeros caramelos también. Y es que además estoy viendo detrás de esta carroza a las dromedarias reales. Dromedarias reales que van a venir muy, muy prontito por aquí, mientras la gente, bueno, pues pide ahí esos caramelos y algunos pues incluso se juegan el tipo, ¿no? Una curiosidad sobre los caramelos, Carlos, se van a tirar alrededor de 2.000 kilos de caramelos, nada más ni nada menos. 2.000 kilos, que esto para la salud tiene que ser la leche, ¿no? Un montón de caramelos, ¿eh? Pero por lo menos, nos gustan mucho y nos endulzan la noche. Oye, Carol, que me está pareciendo que en este dromedario sí. Estoy viendo un regalo que pone Carol.
Vete, vete, Carol. Te voy a dejar con el dromedario, que me han dicho que el año pasado nuestro compañero Gonzalo Velasco acabó húmedo, así que te dejo a ti que te lances con él. Me da un poco de cosa acercarme, la verdad. Pero bueno, venga, lo voy a intentar, me voy a atrever. ¡Hola! Oye, me da un poco de cosa. ¿Cómo se llama el dromedario? La Vasca. La Vasca. Y es el dromedario de Melchor. De Melchor, sí. Oye, ¿qué tal se porta? ¿Está cansado? Porque claro, después del viaje largo y largo que se han pegado desde Oriente hasta aquí... ¡Ay! Bueno, qué susto. Pero bueno, estoy rodeada de dromedarios. ¡Qué susto! Bueno, bueno. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pero bueno, mira, espontáneos que quieren salir en nuestra cabalgata. Locura absoluta, como podéis ver, con la gente que se acerca. Y yo creo que he contactado, Carol, con algún dromedario. O sea, que esto es un poco asquerosillo ya, ¿eh? Pero bueno, vamos a alegrarnos de que estén con nosotros los dromedarios. Vamos a separarnos un poquito, porque lo que son estos animales se nos vuelven locos con toda, bueno, pues con toda esta multitud y con todos los niños chillándoles. Vamos a intentar hablar con algunos. Te has mantenido. A ver, que nos Oye, viene que otra que vez. Me persigue. Que nos viene otra vez aquí el dromedario. Carlos. Que nosotros no queremos ningún besito del dromedario. Ay, qué miedo, por favor. No queremos ningún besito del dromedario y Nos está el dromedario atacando. Así la que, verdad es que yo pensé que eran más pacíficos estos dromedarios reales. Carol, nos han chupado a ti y a mí los dromedarios. Sí, o sea yo no que. Algo raro, mal. Pero bueno, vamos a irnos hacia la carroza. Eso es. Vamos a intentar irnos, escaparnos de esta locura, si nos lo permiten también, porque es una auténtica locura. Vamos a acercarnos hasta la locura. O sea, decimos adiós a las dromedarias reales. Locura absoluta, que nos ha llegado. Y vamos a ver esas primeras carrozas que ya empiezan a pasar por aquí, Carol. El Belén, Carlos, acompañado además de una coral. No escuchamos mucho ahora mismo la coral, porque hay mucho jaleo, la verdad. La coral Erreniega, que ya es habitual de estas citas. La coral Erreniega, que es habitual, como decimos, de la cabalgata de todos los años, y a quien vamos a intentar escuchar un poquito. Eso es. Os he captado. Bueno, pues ahí está la música de la coral Erreniega, y aquí llegan los regalos, en este caso los regalos... El transporte aéreo de regalos. El transporte aéreo de regalos, eso es, que no me salía a mí el asunto. Los regalos que llegan por tierra, mar y aire, y que, bueno, pues nos demuestran aquí que llegan por el cielo, ¿no? ¿Yo sabes lo que voy a hacer? Voy a coger, por ejemplo, a esta transportadora de regalos para ver si... Oye, tengo una pregunta. ¿Tú no habrás visto por aquí un paquete a mi nombre, a Carolina? Me parece que lo tenía mis compañeros más atrás. Hay varias Carolinas, pero sí que tenemos varios paquetes con Carolina. A lo mejor ¿sí? son todos para mí. No sé, pero seguro que uno sí. ¿Y qué tal se vive siendo transportadora de regalos de los Reyes Magos, nada más y nada menos? Bueno, estamos muy cansados, pero ya estábamos ya con la ilusión de venir y todo esto, está todo muy bien. ¿Qué tal el viaje? Porque venís desde muy lejos, ¿no?, con los regalos. Sí, bueno, pero esto también. Ha sido un viaje muy, muy interesante. ¿Sí? Bueno, pues nada, te dejamos que continúes con tu trabajo. Muy bien. Vemos que hay mucho jaleo por aquí, Carol, ahora. Que estamos aquí. Carlos, cuéntame. He liado aquí a otro de nuestros amigos que nos va a ayudar. Vamos a acercarnos por aquí rápidamente. Y nos está haciendo globos para todos los niños, ¿no? Exactamente, como llevo haciendo ya casi 4 años. Pues la manera más fácil y más sencilla de darles la ilusión a los niños, haciéndoles una figurita con un... Así en cuestión de segundos, ¿qué estamos haciendo ahora? Pues estamos haciendo un perrito. ¿Un perrito? Un perrito. Los niños tienen que quedarse alucinados. Oye, yo no lo veo de momento, te lo tengo que decir. Pues... Ahí está. Aquí tenemos el perrito. Ahora ya sí que lo veo. Tiene poca ahora imaginación. Ya sí, ahora, esta ya sí, ahora ya sí. La fecha que estamos y con poca imaginación... No, pero ahora más sí lo veo, ya lo veo. ¿A quién se lo damos? Vamos a buscar a alguien para dárselo. ¿A algún niño de estos, por ejemplo? ¿Se lo damos, te parece? Venga, vamos a ver. ¿Quién quiere el globo? A ver, ¿quién quiere? A ver. Ya tiene uno. ¿A quién? ¿Al del fondo? Venga, pues vamos a tirárselo
muchas gracias a nuestro amigo que hace los globos, también poniendo la magia en esta Navidad. Muchas gracias a él y a todos los que nos están atendiendo, Carol, en esta cabalgata, que está a punto de llegar los Reyes Magos. Nos están falta nada. Ahí, nos falta nada, y enseguida, bueno, pues haremos esa pausita para, bueno, pues para coger aire y para prepararnos, fuerzas. Eso es, para que lleguen. ¿Qué te está pareciendo todo esto? A ver. Que me está encantando. No me ha gustado mucho la persecución de las dromedarias, la verdad, pero el resto me está encantando, ¿eh? Yo les pregunto a los niños que cuál es su parte favorita, cuál es la tuya favorita, hasta lo que hemos visto. Sin duda, cuando llegan los Reyes Magos, mi rey hombre, mago, pero no ha llegado todavía, ¿no? Ya, ¿qué? Bueno, pero ahora llegará. A mí me ha gustado mucho lo de los globos, ¿eh? Me lo apunto. ¿Te ha gustado? A ver si aprendes. Mira quién te traen por ahí. ¡Ay, qué susto! Pero bueno. ¡Hola! Nuestra, ¿qué tal? Nuestra reina aquí. Oye, ¿no? Llevo en la cabeza algo como lo que llevas tú. Algo parecido, sí. Ah, pues muy bien, muy chulo. ¿Os gusta lo que hacemos o no? Muy bonito, ¿eh? A los niños les encanta que sea. Sí, se están poniendo bastante contentos, la verdad. Los vemos entusiasmados. Oye, con ganas de todo. Lo que se pregunta a todo el mundo: ¿por qué no se os pinchan los globos? ¿Esto es la magia de los reyes o qué? Con la magia de los reyes, sí, sí. Nos traen algo que, vamos, es imposible que se pinchen. Sí. Tenemos todo hoy para todos los niños, todo, todo. Bueno, de todas formas tenemos. ¿Cuántos globos vamos a gastar hoy, por ejemplo? Unos 3.000, 4.000 globos. Madre perfectamente. ¿4.000 globos? Perfectamente, sí, sí. Bueno, bien. Chicos, os vamos dejando que tenemos... Sí, que sí, os dejamos, que sigáis haciendo los globos. Pasa a la fábrica de juguetes ya, una de las habituales de esta cabalgata de reyes. No sé ni los años que tendrá esta fábrica de juguetes, los años que lleva fabricando los juguetes para todos los niños de Pamplona y todos los que están, bueno, por aquí. Vemos que está trabajando a toda máquina, Carlos, porque todavía en estos momentos están fabricando algunos de los juguetes que esta noche llegarán a las casas de los niños y niñas de Navarra. Magia, ahí donde ven se elaboran los juguetes, los juguetes que llegarán esta noche a cada casa. Vamos a ver rápidamente la novedad de este año. La gran novedad. La gran novedad, y haremos una pausita para la publicidad, muy breve, para que luego podamos ver rápidamente de cerca a los Reyes Magos. La gran novedad es esa que están viendo al fondo, son las burbujas bolas mágicas, las burbujas gigantes. Mágicas, eso es. Las vemos allá con gente dentro que se giran. Igual nos intentamos acercar incluso un poquito para ver cómo son esas burbujas gigantes y nos metemos directamente en la cabalgata. Vamos a intentar hablar con ellas porque esto, como decimos, es la novedad de este año. Navarra Televisión que se mete en la cabalgata y que también quiere estar con la novedad de este año, que son las burbujas. Voy a intentar. A ver, vamos a hablar burbuja. Aquí con el jefe, mientras nos pasan todas las burbujas por delante. ¿Cómo se hace para mantener a raya tanta burbuja? A ver. Pues tiene que tener fuerza, y ya ahora mismo están dando vueltas, y luego se empuja entre ellas y todos. Y este es el primer año que vienen, ¿eh? Novedad, me imagino que aclamados por toda la gente, ¿no? Por toda la gente, para los majestades y para todo. ¿Cómo son esas caras vistas desde aquí, desde la cabalgata? Pues somos de Oriente, venimos a Pamplona para que os paséis todos bien y nada más, y que volváis a la cama pronto, porque si yo los reyes este año no es regalos ni nada, nos han dicho. Que los con ese ahora. Consejo nos vamos. Muchísimas gracias y vamos a avanzar. Vamos a hacer una pequeña pausa, sí, ¿no? Mientras recolocamos, vamos a hacer una pequeña pausa, recolocamos todo. Y enseguida volvemos. Y volvemos enseguida, en tan solo segundos, con los Reyes Magos, con Melchor, Gaspar y Baltasar. Que no se mueva nadie. No se vayan, que volvemos ahora. Bienvenidos de nuevo a la retransmisión de esta cabalgata aquí en Navarra Televisión. Estamos en la cabalgata de Pamplona, en la noche más mágica, con todos los protagonistas y con Carol, que ya estás con alguno de los protagonistas, ¿no? Estoy rodeada de gente muy dulce. Todos con su roscón de reyes en la mano. Sin duda, el dulce típico del día de hoy. Muy buenas, pastelera. ¿Cómo te llamas? O pastelero, podría decir, porque la verdad es que tienes buen bigote. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, oye, qué buena pinta tiene el roscón que llevas en la mano. Hombre, llevo toda la tarde haciéndolo. Toda la tarde para hacer esto, ¿verdad? Oye, pues está un poco duro, ¿eh? Bueno, bueno, no está tan duro. ¿Tú has sido buena o no has sido buena? He sido. He intentado. A ver si lo has conseguido, porque bueno, te vemos aquí participar en la cabalgata de los reyes, pero eso no quiere decir que te vayan a traer todo lo que has pedido. Bueno, yo a Melchor le he dicho y a Baltasar que por favor que se porten. ¿Has estado con ellos ya? He estado con ellos. Y muchos niños me han dicho sus deseos y yo se los he dicho a Baltasar y a Melchor.
Muy bien, así me parece muy bien, de emisaria real. Pues te vamos a dejar que continúes porque estoy viendo por ahí a Carlos, que la verdad es que, Carlos, tú no andas mal de cosas dulces tampoco, por lo que veo, que yo pensé que yo era golosa, pero tú la verdad es que no te quedas corto, ¿no? Sí, Carol, a ver, yo ahora mismo me voy a rodear bien, me he rodeado bien, y fíjate a quién me he echado de amiga, la que todo el mundo quiere echarse de amiga, que es a la que lleva los caramelos. Ya muchos ha repartido, ¿no? Sí, hemos repartido muchos, pero aún nos quedan unos cuantos, un gran recorrido por repartir. Oye, ¿cuál es la excusa más original que te han puesto niños y mayores para que les des caramelos? A ver. Pues endulzarles un poco las navidades. Sí. Sí. ¿Alguien te ha contado alguna trola para que le des caramelos o no? No, por ahora no hemos oído nada. Oye, te quedan poquitos, tienen que llegar al final, ¿no? Sí, pero han puesto este año un dispensador de caramelos nuevo, así que ahora iremos a rellenar la carretilla. La magia de los reyes, ¿no? ¿O qué? Exacto, eso mismo. Oye, igual tiramos unos poquitos ya que estamos, vale, desde aquí, ¿no? Pero ¿hay que tirar a dar o no? ¿Cómo es esto? No, hay que tirar con mucho cariño y cuidado. Venga, vamos a tirar unos poquitos, aparcamos aquí nuestro carrito de caramelos. Yo también voy a tirar unos pocos, ya que estamos. A ver, ¿estáis preparados? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Aquí, venga, una, dos y tres. Ahí estamos. Tiene que tener una técnica esto, ¿no? Sí, lo de tirar hacia arriba. Sí, yo he tirado un poco a dar, pero bueno, no creo que no le he dado a nadie. No, ¿eh? No te van a decir nada. Paraguas no hemos visto estos años, ¿no? No, por ahora no. Sí. Así que mejor. Si veis algún paraguas, no tiréis para allá, ¿eh? Vale. Venga, muchas gracias. Te voy a robar unos caramelillos, vale. Ya así me los quedo yo, ¿vale? Bueno, venga, vale. Hasta luego. Me quedo yo con mis caramelos, Carol. Porque, bueno, pues también tenemos que tener nuestros caramelos, ¿eh? Y todo el mundo esperando a que lleguen los Reyes Magos. Estamos a puntito de que lleguen los Reyes Magos. Ya veis, la gente, bueno, pues ilusionada y esperando a que lleguen los Reyes. Y claro, creo que estás por allá con algún niño más esperando, ¿no? Estamos aquí esperando a que pasen los Reyes Magos, que todavía no han pasado, pero no queda nada para que lleguen hasta aquí. Y vemos que este señor ha venido sin ningún niño. Sin ningún niño. ¿Cómo se llama usted? José. ¿Y cómo es que ha venido usted a la cabalgata sin niño? Yo no tengo niño, pero vengo con los amigos. Ah, pues muy bien. ¿Y le gusta la cabalgata? Hombre, pues sí. Porque eso no es solo una cosa para niños, ¿verdad que no? No, es para mayores también, claro. Veo que por aquí nos están aclamando mucho. Me voy a acercar a estos chicos que sé que quieren salir en la tele. Queríais salir en la tele, ¿verdad? Bueno, pero a ver, vamos a organizarnos. Dino en uno, ¿cómo te llamas? Gonzalo. Gonzalo, ¿tú ya eres un poco mayor para esto de los Reyes Magos, sí, o no? Bueno, pero digo yo que te lo habrás pasado genial aquí hoy en la carroza, en la cabalgata, que te lo estás pasando muy bien y que habrá sido muy bueno este año. Sí, he sido bueno. ¿Qué has pedido a los Reyes Magos? Mentira, Pues la Play. Dice él que es mentira, que te has portado bien. No, te has portado mal. Te has portado mal. Pues te van a traer carbón, que lo sepas. Que lo sepas. Que no te van a traer la Play, que te van a traer carbón. Carbón. Carbón le van Mira. A traer. Yo lo que quiero es, mientras va avanzando un poquito la cabalgata, es ensayar. Vamos a ensayar con este grupito que tengo yo por aquí. Chicos, quiero ver cómo vais a hacer que Melchor, por ejemplo, mire hacia aquí. ¿Cómo le vamos a gritar a Melchor? ¿Tenéis los pulmones preparados? Sí. Vamos a gritarle con fuerza, con ánimo, para que luego mire para aquí, ¿vale? Espera. A ver, vamos a la de tres, ¿vale? ¿Os parece? Venga, una, dos y tres. ¡Melchor! Un poco flojitos os veo. A ver, los de aquí, ¿cómo llamaríais, por ejemplo, a Gaspar vosotros? A ver si le ganáis a estos, ¿eh? Potencia. Una, dos y tres. ¡Melchor! Un poco flojito también lo veo yo. No sé, ¿eh? A ver, vamos a avanzar un poquito. A ver si por aquí le gritan a Baltasar. ¿Cómo le gritaríais vosotros a Baltasar? Así con ánimos. La del teléfono también. A Baltasar. Una, dos y tres. ¡Baltasar! Un poquito flojito también. No me acabo yo de hacer a la idea. Bueno, vamos ensayando poco a poco y bueno, pues oye, luego, Carol, pues harán caso a unos o a otros, ¿no? Menudos pulmones que tienen estos niños, ¿eh? Hay que ensayar poquito a poco. Hemos visto a los abanderados, los tenemos por ahí al fondo. Y ahí viene por detrás, que ya la podemos ver, la carroza
de los emisarios reales. Los emisarios reales que ya nos anuncian, bueno, pues que los Reyes Magos están a punto de llegar con esas tres carrozas. Y como podéis ver, la Plaza de los Fueros, uno de los primeros pasos de esta cabalgata, su paso, bueno, en su paso por Pamplona, pues está a rebosar, al igual que la calle Yanguas y Miranda, todos esperando un poco en primera fila, en segunda, en tercera y donde sea un poco, pues hasta que lleguen esos Reyes Magos de Oriente. Ahí vemos cómo van cayendo los caramelos. Parecen pocos, pero es que tienen que llegar hasta el final de la cabalgata, que acabará y terminará en este caso al lado de la Plaza de Toros. Decimos adiós a los emisarios. Ahí están, repartiendo aquí caramelos. Mira, nos tiran unos cuantos. Mira. Aquí están los caramelos. Hay que decir que los que tiran por aquí, por el centro del recorrido, los que tiran por aquí, bueno, pues en principio no pueden llegar los más pequeños de la casa, porque está todo el recorrido, absolutamente todo el recorrido, vallado, como podemos ver, para que no haya ningún tipo de problemas y para que nadie pueda rebasar esta zona de seguridad. Nos pasan por delante. Esto es la cabalgata en directo con gente que tenías por ahí, Carol, también. Entonces, tú, ¿no? Voy a coger el testigo, Carlos, porque me ha llamado la atención un niño que hay por aquí sentado cómodamente y además muy guapo con esta corona que te han puesto en la cabeza. ¿Cómo te llamas? Javier. ¿Pero qué es esto que llevas en la cabeza, Javier? Dime que es globos. Globos, ¿verdad? Que te han puesto aquí en la cabalgata, que lo he visto yo, que sepas que estás muy, muy, pero que muy guapo. Vamos a ver por aquí, por ejemplo, esta chica que nos dice que nos quiere hablar. ¿Qué nos quieres contar? A ver. Pues que la cabalgata es muy chula y que me encanta el Día de los Reyes. Te encanta el Día de los Reyes, ¿verdad? Y llevarás todo el año esperando a que llegue este momento, ¿o no? Sí. Oye, y digo ya, ¿a ti te suelen traer lo que pides o no te lo suelen traer? Sí y no. ¿Cómo que sí y no? Eso no puede ser, ¿o sí o no? Pues me lo traen, pero también me traen otras cosas. Ah, bueno, te traen lo que pides y encima más cosas. Sí. ¿Y carbón? Algunos años, pero el año pasado no. El año pasado no. ¿Y este año te van a traer carbón? No tengo ni idea. Ha sido mala, ¿eh? Yo no. ¿Tú crees? Sí. Bueno, hoy pronto a la cama, ¿eh? Ya lo sabes. Porque si te vas tarde a la cama, igual los reyes pasan de largo. Ya lo sabes, ¿eh? Vale, así que prontito a la cama. Y esta señora que está aquí, que se ha puesto tan elegante... Mi nietico. Ay, con el nieto que seguramente sea de las primeras veces que viene a la cabalgata. Claro, con 3 añicos tú me dirás. Un momento especial también para los mayores el de hoy. Claro, es muy grande. Ya, además, nada, unos minutos para que pasen por aquí los Reyes Magos. ¿Cuál es su rey, señora? ¿O usted ya no tiene rey mago? ¿Cómo que...? Claro que hay que tener rey mago, sí, eso sí, es. Sí, sí, yo el Melchor. Melchor. Ah, sí, y si no me deja el menudo disgusto me llevo. No, no, no. Pues vamos a hacer un llamamiento desde aquí a Melchor para que sepa que algo tiene que dejar en casa de esta señora, sí, ¿verdad? Sí, sí. Oye, yo de toda la vida. Y claro, cuando he visto algún zapato que he visto vacío, me lleva un berrinche. ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué? Porque el regalo estaba en la punta del zapato. Bueno, pues habrá que buscar bien entonces, señora. Bueno, claro, ¿eh? Que va pasando. Damos las gracias a la señora porque queremos ver la carroza Jaima, que es la que tenemos ahora mismo por aquí delante, poco distanciada del resto, poco a poco, bueno, pues como los reyes se separan, van haciendo, bueno, pues esas pequeñas distancias. Carroza Jaima, que ya es la recta final que nos anuncia, bueno, pues que Melchor está a puntito de llegar con esa, bueno, pues con esa carroza ya tradicional, Melchor, Gaspar y Baltasar, que bueno, que han dicho, Carol, en estos últimos días, bueno, pues que piden un poco la ayuda de todos para poder renovar esas carrozas, que tampoco estaría mal, ¿no? Uh-huh. Pero es que son muy bonitas y nos gustan la mucho. Es que son muy bonitas, a mí es que me gustan, yo no puedo decir nada malo de ellas, la verdad, sí, Carlos. Las vamos a ver, ¿eh? Y son muy bonitas, como todas estas chicas que traen, bueno, pues sus diferentes vestidos y atuendos para la danza oriental. Yo me quiero acercar a una sí, de ellas. Sí, venga, te dejo que a te acerques. A ver si sería capaz yo de bailar así. ¡Hola! ¡Hola! Pero qué bien bailas, ¿cómo te mueves? Por favor, mira, que te veamos así en casa a todos. Oye, ¿tú crees que yo sería capaz de bailar así? Sí. ¿Y cómo te sientes participando en el cortejo real?
Pues encantada, porque es el primer año que lo hago aquí en Pamplona, siempre hacía en Villava, entonces encantada. Encantada, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Sí. Oye, Ana. Espérate, enséñanos cómo se baila o algo, que te he visto que lo hacías muy bien. ¿Verdad? Yo quiero aprender para estar aquí el año que viene. ¿Qué bueno, tengo que hacer yo? Son pasos muy básicos, entonces... A ver, vamos a dejarte aquí con las alas o esto, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? El primer paso que hacemos es, sería... El primer paso, toquecito de cadera, ¿no? Sí. Uy, parece fácil, pero yo no lo veo, ¿eh? Que sí. O sea, yo en plan como así. Claro, ¿tú no te animas o qué? Es que yo bailo un poco mal, ya lo sabes tú, Carlos. ¿En un año podemos aprender? Sí. Claro. Venga, el año que viene bailamos tú y yo la cabalgata. Nos ponemos. Yo desde el primer año, es el cuarto que hago, pero desde el primer año hemos hecho cabalgata, o sea que sí. Muy bien. Y todos los centimillos que nos van sobrando por el año nos los dejamos por aquí y así suena muy bien la cosa. Así nos hacemos el traje de ballena del vientre. Esto te lo tienes que comprar. Oye, que te vas a perder, te dejamos que disfrutes y que te traigan muchas cosas los reyes. Eso es, porque además... Vemos que continúa toda la cabalgata. Sí. Ya llegan... ¿Quiénes son estos? Ya llegan los reyes. Están muy cerquita los reyes. Mientras vienen... Oye, Carol, ¿no me has contado tú a mí qué te van a traer a ti los reyes? ¿Qué les has pedido? Bueno, si te traen lo que les has pedido, claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que este año no me he dado tiempo a escribir la carta. Se lo he dicho antes al buzón real, que es que no la he podido escribir, entonces no les he pedido nada. Estoy un poco preocupada, a ver si no me van a traer qué nada. Qué mejor que esta ocasión aquí en la antena de Navarra Televisión para que pidas, ¿qué pedimos? ¿Qué pido? Pues como tú antes, salud y dinero y amor, ¿o qué? Salud, dinero, amor y lo que surja, ¿no? Y algo de ropita y eso también, ¿eh? Ay, ropita, cómo son las chicas. Bueno, pues aquí vemos también a esta comitiva que la estamos viendo ahora. Caballería, escuadras. Sí. Y las bandas reales de sus majestades que vendrán después. Qué bonito, los caballos, pues como decíamos, estrenando esa indumentaria, estrenando las gualtrapas, que bueno, pues que el año pasado no pudieron llegar por diferentes cuestiones y que al final, este año, pues se han podido estrenar definitivamente haciendo pues de la cabalgata un poquito más bonita, ¿no? Sí, yo me quiero acercar a un señor que estoy viendo desde aquí. Sí, yo te veo. Tengo curiosidad por saber quién es tan lujoso que viene vestido. Un señor lujoso. Le estaba viendo ahí a los... Mira, es que... ¿Quién es? Cuéntame. Poco a poco se ve como... pues cada vez hay más lujo, más cosas bonitas. Porque se van acercando los reyes magos. Y eso significa que están más cerca los reyes magos. Pero te dejo si quieres que te vayas acercando. Venga, y que veamos a ver quién es, ¿no? Eso es. Me voy a acercar, me voy a dar un poquito de prisa y a ver si me puede atender este señor. ¡Hola! Hola, dime. ¿Usted quién es que viene tan elegante vestido? El que va aquí intentando que esto vaya unido. Ah, vale. Vamos a ver, para que le vean en casa lo elegante que va. Y entonces usted es un poco el responsable de que esto vaya bien y funcione. Intento hacerlo. ¿Es difícil este trabajo? Bueno, es complicadillo. Mire usted, muy pero que muy elegante. Uy, veo que se nos acercan ya casi. Sí, ¿verdad? Ya está aquí. Bueno, pues nada, nos dejamos, ánimo. ¿Vale? Pues nada, Carlos, yo no sé si puedes acercarte, por ejemplo, a algún niño por ahí, por esa zona, para que nos comente qué es lo que, bueno, pues lo que sienten y lo que piensan ellos de esta cabalgata real. Vamos a ver, Carol, vamos a ver si, bueno, pues por aquí nos dicen algo. ¿Cómo te llamas tú? Buenas noches. Mario. Te llamas Mario. ¿Y qué es lo que más te está gustando de la cabalgata? Pues, más o menos... Lo de Baltasar, que acaba de saltar, y esto de ahora me está gustando mucho. Oye, ¿y qué les has pedido a los reyes? Cuéntame, a mí, ahora que no lo sé. Un balón y un Furby. Sí, ¿te van a traer todo? ¿Ha sido bueno o no? No sé, igual me lo traen. Chicos, os tengo que interrumpir. Sí, mirad gracias, quién viene ya. ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene? Está ya el rey Melchor, Carlos. Vemos a Melchor a lo lejos, ya en su tortuga habitual con la que llega todos los años. Aquí a Pamplona y con toda esta música que le precede, bueno, pues para hacer un poquito más de magia, ¿no? Ahí vemos esa carroza del rey Melchor que está saludando a todos los niños que se han acercado hasta esta Plaza de los Fueros de Pamplona. Sin duda, por lo que hemos visto antes, Melchor tiene un montón de niños, bueno, seguidores de él, y que Melchor es el rey favorito de ellos, vaya. Sí, nos ha costado casi media horita de cabalgata ya atisbar al primero de los reyes, a Melchor, pero ahí está, con sus luces,
con esa tortuga gigante que nos encanta, ya decíamos, desde hace muchísimos años, pero no pierde el encanto, ¿eh? Sí, porque además es como, bueno, pues algo que identifica a este rey, ¿verdad? Esa carroza con esa tortuga tan bonita, con esa cantidad de luces, y que la verdad es que nos encanta. Vemos cómo está saludando a todos los niños. Los niños están cada vez más emocionados, como es lógico, porque están viendo de cerca al rey Melchor. Sí, Melchor se anima un poquito a bajar. Veremos a ver si luego aquí cerquita de donde estamos nosotros también se anima a bajar y a saludar a los niños, porque tienen muchas ganas de verle. Toda esta gente que está aquí en la Plaza de los Fueros esperando, y ya estás con algunos tú, Carol. Estoy aquí con unos peques que yo creo que todavía no han visto al rey Melchor, pero que viene ya por ahí, ¿lo sabíais? Sí, lo ponen en el mapa. ¿A que lo ponen en el mapa? Bueno, es que vienen hasta documentados y todo, ¿verdad? Oye, ¿cómo te llamas tú? Pablo. Pablo, ¿Melchor es tu rey favorito o no? Sí. Sí, pues es que se va a acercar en nada. ¿Le vas a gritar o no? A ver si te oye. Sí. Vamos a hacer una cosa. Ahora, según se vaya acercando, todos a la vez, te vamos a gritar Melchor a ver si nos mira. ¿Vale? Vamos a ensayar, ¿os parece? A ver si tenéis pulmones o no tenéis pulmones. Venga, a ver si nos oye desde dónde está. Una, dos y tres. ¡Melchor! Espera, espera, Carol, que yo creo que eso es muy poco, ¿no? Así no nos va a escuchar. A ver, vamos a ver si nos ayuda toda esta gente que está por aquí. A ver si nos ayudan, que está Melchor ahí, está allá. Así que a ver si nos ayudáis y nos escucha un poquito. Le llamamos a la de tres. Venga, una, dos y tres. Poquito este ya está mejor, ¿no? Eso ya está mejor. Yo creo que va a venir en breve, ¿eh? O sea, que preparad vuestras cartas que se las podéis dar en breve. Alguno dice que ya se la ha dado. Ya le ha dado la carta. Hombre, fíjate. Es que hay que dársela antes de la tarde de hoy. Es y vemos cómo la cabalgata se para un poquito. Es habitual porque, bueno, pues tanto Melchor, que le vemos al fondo, como Gaspar, como Baltasar, pues no pueden hacer otra cosa que saludar, bajarse. ¿Verdad? A todos los peques que hay por aquí. Sí, pues bajarse de ahí arriba. Están ahí arriba para que pues les vean todos desde cualquier punto de Pamplona. Pero bueno, pues también es bonito el dar un abrazo, el dar un beso. ¿Quién no se lo ha dado de pequeño, el no? Poder tocar a los Reyes, sí, Magos. Y ser ese momento mágico, ¿no? Porque en casa no les vemos nunca, porque van con toda esta prisa, con toda esta magia. Yo nunca les he escuchado, nunca, 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 Carlos. Bueno. Escucharles igual alguna vez, sí, pero no se dejan ver, ¿eh? No, bueno, verles imposible. Ya te digo que ni siquiera les he escuchado, ¿cómo les voy a ver? Sí, a ver si esta noche nos ponemos las pilas y les vemos. Yo igual me quedo despierto un ratito a ver si le veo. ¿Tú te pones nervioso la noche de hoy? Un poquito, porque, bueno, pues hay que ver qué nos van a traer, ¿no? Escuchamos los gritos, ¿eh? Porque, ¿sabes qué? Que se está acercando el rey. Se está acercando, no sé si te parece. Le tenemos por ahí. Intentamos acercarnos. Vamos a intentar acercarnos hasta Melchor, creando expectación, Melchor, con los más pequeños de la casa y también con todos los compañeros gráficos que se encuentran ahí. A ver, Carol, si consigues hablar con Melchor. A ver, voy a intentarlo. Lo que pasa que, claro, por aquí está un poco difícil porque todos los niños le reclaman ahora mismo. De hecho, vemos que hay un niño que le está diciendo al oído las cosas que ha pedido. ¿Melchor? Melchor, ¿podemos interrumpir un segundo a su majestad? ¿Qué tal el viaje para todos los niños de Navarra? Me han dicho que tengo que atender a los niños. Pues lo atendemos perfectamente, lo entendemos. Hoy es el día de los niños. Os quiero mucho a todos, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias. Gracias. Ya hemos visto que tiene que atender a todos los niños que están aquí, lógico. Qué emoción, Carol, poder hablar con Melchor. Fíjate, ahora mismo les gusta buscar a las más pequeños de la casa. Fíjate esa niña con qué carita se ha quedado, mira, después de haber visto a Melchor. Y fíjate cómo le gritan. Qué ilusión, ¿eh? con el ensayo general que hemos hecho antes, cómo le gritan todos a Melchor, ¿eh? La verdad es que son unos momentos muy emocionantes los que se viven cuando los Reyes Magos se acercan hasta los más pequeños que están aquí esperándoles y esperando a ver cómo pasan sus carrozas. Y te voy a decir una cosa, porque si hace unos años preguntábamos y la respuesta general era que, bueno, pues para la mayoría de los niños su favorito era el rey Baltasar, pues por eso es que es el más joven, por eso de que, bueno, pues no sé, pues es diferente que los demás, más cercano, pues decían que era su favorito, pues ahora está ganando posiciones Melchor, ¿eh? Melchor y Gaspar también. Fíjate lo que te digo. Porque tienen ese tono de abuelitos entrañables, Carol. Hablando de Gaspar, ya le vemos.
Le vemos al fondo. Al fondo. No sé si desde casa se puede ver, pero ya se está acercando. Gaspar también. Sí, vienen muy cerquita los Reyes Magos y eso, bueno, pues hace que esto se convierta en una ebullición, ¿no? Que, bueno, pues que la cabalgata tenga ese momento clave. Ahí está el rey Melchor. Salúdalo, saludando Melchor, a todos y los niños. Sus pajes tirando caramelos, como siempre. Sí, y creando uno de esos momentos mágicos del año en las calles de Pamplona, momento en el que nos olvidamos de los males, del frío, de todo lo malo que nos ha podido pasar y que nos centramos solo en esa magia, ¿no? Ya vemos al rey Gaspar subido en esa carroza con ese cisne que le identifica aquí en Pamplona. Los niños, pues igualmente, igual que han llamado a Melchor, ahora están aclamando al rey Gaspar, rey que, como decías antes, está ganando en popularidad en los últimos años. Sí, muy habitual este cisne desde hace ya unos cuantos años en la carroza de Pamplona y que nos hace a todos pensar pues, en ese segundo rey, ¿no? En ese quizá olvidado durante unos años, pero que bueno, pues poco a poco, como decimos, está cobrando tradición. Fíjate cuántos caramelos caen también, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, resulta que Gaspar es mi rey, Carlos. Es el rey al que yo le pido siempre mis regalos. Adiós, mira, Gaspar. Ahí le vamos saludando. Adiós. Nos saludaba para aquí, claro. Esto es un agobio porque tienen que saludar para este lado, hay tienen tanta, que saludar para el otro. Gente. Eso es. Y ya vemos a Baltasar. Al fondo, el que antes, por lo menos antes, más expectación creaba. Fíjate con qué carita se quedan los niños. Qué cara de felicidad, de ilusión. Y sobre todo de ganas de caramelos, ¿no? Eso es, vamos, y además se acercan por aquí los pajes a darles caramelos, así que mejor imposible. Bueno, vemos a Baltasar al fondo. Vamos a acercarnos un poquito a ver si, bueno, pues esa bajada que ha hecho de la carroza la podemos captar como hemos hecho con Melchor. A la vez que vemos, pues fíjate toda la expectación que hay al otro lado de las vallas, ¿no? Vamos a primero intentar llamarle. A ver, chicos, vamos a llamar a Baltasar, que está ahí. Venga, a ver cómo llamamos a Baltasar. Una, dos y tres. ¡Baltasar! A ver, que no nos ha oído muy bien. Otra vez, a ver si viene para aquí. Una, dos y tres. ¡Baltasar! Bueno, los pulmones de la gente de Pamplona y toda la gente que se acerca hasta aquí, que están a tope llamando a Baltasar, el tercer rey. Uno de los más aclamados y que también está por allí con Carol. ¿Con quién estás? De momento no he podido hablar con el rey Baltasar, pero estoy aquí con uno de sus pajes que además le he pillado comiendo un caramelo. Efectivamente, ya no podía más de ansia. ¿Qué tal va el trabajo? Muy bien, estupendamente. Muy bien. Están todos los juguetes fabricados y esperamos que esta noche pues todos los niños duerman con los niños apretados para que todos les traigan muchísimos juguetes los Reyes Magos. Bueno, pues te dejamos que continúes porque vamos a intentar hablar con el rey Baltasar, que está aquí ahora mismo creando pues esta locura que estamos viendo alrededor de él. Todos estos niños y niñas gritan emocionados, todos quieren un beso y un abrazo de ese rey que, como decíamos antes, es uno de los más populares. Ahí está Baltasar saludando a todos los niños. Ninguno se quiere perder, bueno, pues el momento de tocarle, de abrazarle, de besarle, ¿no? Vamos a ver si puede hablar también con nosotros. Voy a intentar sacar unas palabras al rey Baltasar, a ver si lo consigo. Baltasar, de momento está muy ocupado atendiendo a todos los niños que le aclaman. Baltasar, unas palabras para todos los niños de Navarra. Rápido. Rápidamente. Baltasar. Vaya, está siendo un poco difícil, pero lo voy a conseguir. Baltasar, nada, unas palabras, un segundo. Está siendo bueno, muy difícil. Está muy no ocupado puede, el rey Baltasar, es imposible. No Carlos. Tiene tiempo, vamos a quedarnos con esa imagen. Plaza de los Fueros, Pamplona, emoción del día 5. Caras de ilusión y momento que se va a quedar en la retina de muchos, de los más pequeños. Baltasar, ¿han sido buenos los niños de Pamplona o no? Muy bien, un poco pillín, pero buenos. ¿Vienen muchos regalos este año? Muchos. ¿Sí?
Perdón, tengo que atender niños, perdón. Vale, gracias a Baltasar. Hemos podido hablar con uno de los reyes magos más aclamados, que rápidamente se monta en su carroza. Ya la tiene aquí preparada. Vamos a ver qué bonita es, también con esos toques orientales, como siempre. Con ese tigre o ese jaguar, no sé lo que es exactamente, pero es preciosa esta carroza, sin duda. Se monta en su carroza Baltasar, aunque no le gusta mucho al rey Baltasar en Pamplona subirse en su carroza. Prefiere lo que hemos visto, ¿no? Estar cerca de la gente y cerca de los niños, que al final son los verdaderos protagonistas de hoy, los Reyes Magos y los niños de Pamplona. El contacto directo, claro que sí, con los niños y con los más pequeños. Y tampoco se puede parar en exceso esta cabalgata, porque si no, bueno, pues todo el recorrido que nos queda por delante, pues se quedarían pues con... bueno, pues con menos oportunidades para poder disfrutar de los Reyes Magos y en este caso de Baltasar. Punto final a esta cabalgata con un espectáculo de fuego, Carol. Eso es. Vemos ahora a los magos de fuego, que hacen verdaderas maravillas con el fuego. A mí me dejan alucinada. De hecho, voy a intentar, si te parece, acercarme a alguno para que nos demuestre en primera persona qué es lo que hacen. ¿Te parece, venga, Carlos? Carol, yo te dejo que te acerques. Voy a intentarlo. Vamos a ver si Carol se puede acercar con alguno. Ahí está el espectáculo de fuego, es peligroso. Vamos a ver si nos... No, se está pegando un... Es que es complicado, porque al final, claro, están con fuego, entonces ellos, bueno, en fin, están en lo suyo, como es lógico. Lo que no van a pasar, para nada, todos estos amigos son... Es frío esta noche. No, para nada, para nada. De hecho, se siente el calor del fuego desde aquí. Sí, fíjate, el espectáculo que hacen después de esa emoción de haber pasado por Melchor, Gaspar y Baltasar, pues ahora el espectáculo del fuego, ¿no? Que también es súper bonito para disfrutar. Sí, escuchamos a los niños, incluso cómo se asombran viendo, bueno, pues esos fogonazos gigantes que salen de estos magos del fuego. Te voy a reconocer que me da un poquito de miedo cuando veo que me viene todo este calor de fondo, me da un poquito de miedo. Pero está todo controlado, hombre. Todo controlado, así que sin problema, ¿eh? Y además, ¿quién viene después? Si pasara algo con el fuego, ¿a quién estamos viendo ahí? Estamos viendo a otro que ya es habitual y tradicional, ¿no? En la cabalgata de Pamplona, que no es otro que el camión de los niños perdidos. Pocos niños perdidos últimamente, sobre todo, bueno, pues por el tema del vallado y porque los padres están muy pendientes también de ellos en todo este recorrido de la cabalgata. Pero también, aparte de perderse, como vemos, pues también tienen caramelos para repartir para los más rezagados, ¿no? Para que, bueno, pues lleguen a ellos esos caramelos. Eso los es. Bomberos también, importantes no solo en el día de la cabalgata, Carol, sino todos los días del eso año. Eso es, durante todo el año. Eso es, encargados, ¿no? Pues de preservar un poquito esa seguridad en ciertas emergencias y, como no, en los incendios, claro que sí. Y también la tradición es que el paso de los bomberos nos dice que ya hemos puesto ese punto final, que se ya acaba. Hemos acabado esta cabalgata. Se acaba la cabalgata. Qué bonito, qué impresionante, un año más. Muy no nos deja de sorprender esto, ¿eh? Muy emocionante, sin duda. Los niños se quedan un poquito, bueno, pues porque quieren más, pero de eso nada, porque hay que irse pronto a la cama para que lleguen los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar a las casas de todos los niños y niñas de toda Navarra y de todo el mundo. Nosotros encantados de haberles acompañado un año más en esta retransmisión de la cabalgata en Navarra Televisión, como siempre, en los momentos claves de nuestra comunidad. Los saludos también de Imanol Martínez, que ha estado ahí aguantándonos con la cámara y aguantando todas las inclemencias, ¿no? de una retransmisión como esta. Así que a él, a todos ustedes... ¡Feliz noche! Eso es, muchas gracias por haber estado allí con nosotros. Y bueno, feliz noche y todos, como digo, pronto a la cama para que traigan muchas cosas los Reyes Magos. ¡Felices Reyes! ¡Adiós! ¡Adiós!